Okay, amigos, ya me alisté, me tengo que ir, pero mi hermana me tomó fotos. Antonio está comiendo cacahuate. I think that's what you say. Peanut butter and jelly, or peanut butter. Pero mi hermana me tomó fotos ahorita, nomás unas pocas, así con este maquillaje. Y con. Estoy usando una falda. Pero ya me tengo que ir. Pero sí, ya me tengo que ir. Like that. So he got owie. Uncle Sam got owie. That's just a picture, Leah. Just a picture. Yeah. Yeah, no more. Yeah. Uncle Sam. Yeah. Amigos y amigas, hoy estoy haciendo, porque esta es parte de mi video semanal para esta semana, y muchos no saben mi historia. Si lo están viendo en español, no saben mi historia mucho porque no he hablado mucho de mi historia en español. En inglés sí he hablado un poco o mucho de mi historia y qué me ha pasado en este año. Y si ustedes no sabían, mi hermano, el más grande, él falleció en abril 13 del 2016, y ya va a ser un año que él falleció. Y es una cosa que yo, este primer año es duro, porque tú sientes cosas que nunca has sentido. Yo creo que cuando entro el año 2 de cuando él falleció, yo ya voy a saber qué siento, qué estoy sintiendo y cómo seguir adelante de esas emociones o de esos sentimientos. Entonces, una cosa que yo siempre trato de hacer es enseñarles la vida real, la vida que yo vivo. Yo nunca quiero venir en ese canal y enseñarles algo que no es real. Y siempre yo he tratado de hacer eso, como hacer una mamá bien joven, hasta hablar de mi hermano que falleció. Y Y yo sé que quiero hacer más videos así en español para ustedes, pero ahorita es un poco difícil porque no soy tan buena en mi español, pero sí estoy aprendiendo. Y nomás le quería decir a ustedes que este video semanal no va a ser como los otros, porque esta semana fue un poco dura para mí. Yo creo que estos días en marzo fueron los más duros para mi familia, antes que mi hermano falleció. Si ustedes quieren saber cómo falleció, él se quitó la vida. Y es algo muy, 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 muy duro para mí hablar. Y nomás le quería decir, porque esta semana no hice muchos, no grabé mucha de mi semana, porque esta semana ha sido como no tan divertida, porque a mí me gusta, ¿cómo se dice? Me gusta llorar, me gusta sentir mis sentimientos que son tristes sola. Entonces me gusta ir a mi cuarto, me gusta leer, me gusta, ver videos, me gusta nomás apreciar el tiempo con mis niños. Y
Entonces, este video y probablemente los videos de las próximas semanas van a ser un poco no tan, you know, tan divertidos, porque a mí sí me gusta hablar de mis sentimientos, porque es muy importante decirles a ustedes o enseñarles a ustedes que yo soy una humana. Yo siento tristeza, yo siento angustia, yo siento estas cosas que no muchos les enseñan en YouTube. Yo nunca, como yo digo, nunca quiero poner una cara como que mi vida es perfecta, porque no es. Y es algo muy importante para mí. Entonces, eso es todo lo que les quería decir. O también AJ y yo, mi novio y yo, pues no es mi novio, terminé las cosas con él y ustedes no saben mucho de eso tampoco, porque no he hablado mucho de eso en español. So si nomás me ven en español, no saben mucho, pero hemos estado juntos por 6 años y creo que esta sí es la última vez que termino las cosas con él. Es algo que también les quiero mostrar a las mamás jóvenes o a los jóvenes que piensan que tener un hijo es fácil, que tener a un novio o un esposo es fácil. No es fácil y no ha sido fácil para mí. Es algo muy duro, pero es importante hablar de cosas así. Entonces, él y yo no estamos juntos y ha sido una semana muy dura, pero le doy muchas gracias a Dios por ustedes, por los que me miran, por los que me ven en YouTube, por los que me hacen caso. Y yo hago eso no para que las personas se sientan oh, pobre yo, you know, like, pobre ella, pobre yo, like, no, yo no hago eso. Yo lo hago para enseñarles a ustedes cómo es mi vida real. Y creo que eso es un beneficio para todos, porque yo veo muchas personas en YouTube que ellos hacen su vida como que si no es real. Es todo rosas y color rosa y su vida es perfecta, y eso nunca me ayuda a mí vivir mi vida. Entonces, eso es todo por este video. Nomás les quería decir esas cositas. Los amo. Gracias por su soporte, su amor, por su tiempo. Los amo. Y no se les olvide que darle un like a este video, comentar en los comentarios y decirme lo que quieren ver. O también, si no han suscribido, por favor suscríbanse en mi canal. Y no se les olvide presionar la campanita al lado del botón de suscribir, porque si no la presionan, no le va a notificar YouTube cuando nosotros ponemos un video en YouTube. So, muchas gracias por ver. Los amo y hasta la próxima semana. Adiós.